Hello guys, good evening. Hello, good night. Hey Oscar, how are you? I'm fine, thanks. How are you? I'm good as well, thank you for asking. I'm happy to see everybody. Hello teacher. Hi Sophia, how are you? Good night. Hey. Fine, fine, and you? I'm fine as well, thank you for asking. I'm happy to see you again. It's almost where we are in the middle of the week right now. Estamos en medio de la semana. Ya casi vemos el descanso. Para, bueno, en realidad todos necesitamos un descanso independientemente trabajemos o no, ¿verdad? Así que ya casi. Igual esta es la penúltima clase de esta semana porque como creo que les mencioné, los viernes no hay clase en línea, solo de lunes a jueves. Solo mañana vas a tener la última clase. Sí, exacto. Le voy a desactivar el audio un ratito. Pero sí, tiene razón, solo mañana es la última clase y ya nos quedarían 3 semanas. Igual, de igual manera, estoy todavía gestionando para las personas que aún no han podido entrar a la plataforma y están revisando en eso. Porque para los que sí ya pudieron entrar, recuerden que para el jueves de la otra semana tienen que estar terminada la sección 1, 2 y 3 y el examen de medio curso. Y digamos que la tercera semana y la cuarta es un poquito más, menos cargada, perdón, porque digamos, si ustedes quieren verlo así, la tercera semana pueden hacer solo la sección 3. Y la última semana pueden hacer la última sección, perdón, la sección 4 en la tercera semana y la sección 5 y el examen final en la cuarta semana para que no, para que puedan descargar eso. Aunque si ustedes quieren adelantar más, no hay problema, ¿sí? Ahí la plataforma no les va a impedir avanzar todo lo que ustedes quieran. Quiero ver, antes de pasar la asistencia, ¿qué tal están? Solo un par de ustedes me dijeron que estaban bien. ¿Qué tal ha estado su día? How was your day, guys? Happy. Happy? Good. Fine. Fine? Awesome. Thank you, Alejandro. What about the rest? ¿Qué tal los demás? Fine. My day is very, very, very unexpected. Really? Why? Yes, because all day I study English. That's cool. I congratulate you, Luis. That's the best thing you can do. Eso es lo mejor que puedes hacer. You're welcome. Thank you. You're welcome. And yes, it shows, right? If you pay a little bit more attention to that, you will achieve your success even more faster, right? Si tienen la oportunidad de enfocarse y estudiar un poquito más el inglés, más rápido lo van a hablar, ¿ok? Y se va a notar el cambio de la fluidez cuando ustedes hablan. All right, so before we continue with the class, vamos a pasar a asistencia. Y quiero ver, solo déjenme abrir el documento. Ok, igual que ayer, pueden decir presente, pueden decir hola o alguna palabra que a ustedes les guste. All right. Solo que como estoy con el documento no puedo ver la llamada, entonces sí necesito que me avisen que activen el audio, perdón, que activen el micrófono para yo poder escucharlos, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Ok, vamos a comenzar con Alan Denilson Urías. Hi. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Hi. Thank you. Betty Tamar Rivera. Gracias. Catherine Stephanie Rodríguez. Estoy en otra calle. Presente. Ok, gracias. ¿Está en dónde dice, perdón?
Nora conmigo. Baby. Rivera. Ah, ok, ok. Perfecto. Baby Rivera. Perfecto. ¿Y Catherine Stephanie? No sé si la escuché. Presente, presente. Ok, gracias. Quiero ver quién sigue. Saraí Navarro. Presente, aquí. Gracias. Elizabeth Esmeralda Chávez. Elizabeth. No está. Quizás todavía no ha entrado. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Hi. Thank you. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Gabriela, está por acá, quiero ver. No, no la veo. Quiero ver. Hazy Joana Rivera. Hazy, estará por acá. No la veo. Gloria Michelle Panameño. Irma Yolanda Azucena. Presente. Gloria Michelle no puede entrar, me está escribiendo ahora mismo. Yo le voy a enviar el link para que se conecte. Ah, vaya, perfecto. No tengo abierto el chat. Bueno, ahorita, si me hace el favor. Sí, ahorita se lo envío. Bueno. Gracias, Irma. Ok, la siguiente persona sería Jamie Dayanara Rivera. Jamie, ¿estará por acá? José Carlos Iscoit Juárez. Presente. Gracias. Katia Hernández. Jamie me dijo presente. Katia. O las dos personas al mismo tiempo. Presente, teacher. Ok, entonces ya la vi. Gracias. Quiero ver Katia Lisbeth Aguillón. Presente. Gracias. Luis Alonso Urías. Present. Thank you. Luz Yamilet Quintanilla. Luz, ¿estará por acá? No la veo, ok. La siguiente persona es Manuel Fernando. Present. Thank you. Maybelline Vanessa Joven. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Miriam, ¿estará por ahí? Hola. La vi. No la había visto. Gracias. Mirna Noemí Orellana. Mirna, no la veo. Ahí ya la vi. Hi. Ah, ok. Chido. Gracias. No la escuchaba. Gracias. Oscar Baltasar Meléndez. Here. Thank you. Remberto Alejandro Escobar. Present. Thank you. Sara Nicole Mejía. Presente. Gracias. Sofía Ábalos. Here, teacher. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Hello. Hey, thank you. Walter Wilfredo Martínez. Here. Thank you.
Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you. And Yesenia Noemí. Yesenia Noemí Espinosa. No la veo. Ok. ¿Alguien que no haya mencionado o en lo que estaba pasando la lista se conectó a la llamada? ¿No? ¿Lo mencioné a todos? Voy a tomar su silencio como un sí. Ok. Igual, al final de la clase. Dígame, dígame. ¿Quién me habló? Debbie Tamar Rivera de Escobar. Yo me conecté, pero tengo mala recepción. Ah, para, quiero ver. Le voy a cambiar entonces la asistencia. Perfecto, ya. Ya está. Gracias. Ok. So, thank you very much, guys, again, for you to join the class. So, we will continue with it, right? What do you remember that we covered yesterday? ¿Qué se recuerdan que vimos ayer? El verbo to be. El verbo to be, exacto. Y e hicimos también varios ejercicios y ejemplos. Y luego nos separamos para que todos pudiéramos practicar. So, can you tell me one example that you share with the person you were working with? ¿Me pueden compartir un ejemplo de lo que le dijeron a la persona que estaba en el grupo de ustedes? ¿Quién se recuerda? Si no se recuerdan, no se preocupen, vamos a seguir practicándolo hoy. But I want to know if you remember. Me. Okay, thank you. Rocío, ¿y quién más dijo que quería? Bueno, comencemos con Rocío. Ok, yo estuve con Allison y con Katia. Ok. Example, Allison, she's a Sibian person. Okay. She black hair and slim. Perfect. Thank you very much. So if you see, right now, she just describes somebody, right? She is a slim person, she is black haired, etc., right? And she is using the verb to be to describe that person to everybody, right? Y está utilizando el verbo to be para describir a esta persona. Y el verbo to be es bien versátil porque también podemos hablar de nuestros sentimientos, right? She is in love, she is angry, he is angry, I am happy. You are happy, right? ¿Quién más me puede dar otro ejemplo? I'm smart. No sé quién va a hablar primero. Si gusta. Ella, no, mejor, le voy a dar. Bueno, yo no recuerdo, teacher, los nombres de las chicas que me tocaría, pero me respondieron que decían. She is small and cheerful, is smart and happy. Son de las descripciones, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. That is correct. But that was cool. Esos ejemplos que me dio están más que perfectos, right? So, she is small, she is happy, right? So we can mention this to everybody. Eva Maybelline y luego Sofía. Bueno, yo estuve con mi casi no la escuché. Se me escucha cortado, ¿no? No, se le escucha un poquito lejos. Ajá.
que usted quiere que le demos un ejemplo de lo que él, de lo que ellos me dijeron, sí, ¿verdad? Sí, o de lo que usted les dijo a ellos. Cualquiera de los dos está bien. De Oscar Meléndez estuve con ella y con mi hija Orellana. De Oscar Meléndez, no sé si recuerdo, me dijo que se lo dio en tiempo a mí. Ahorita sí se acuerda, dice. Ya le vi la carita. Sí, me acaba de acordar, es cierto. Me dio en inglés. Ya, es que la voz nos cambia cuando estamos hablando inglés. But yeah, it's true. Es por eso no se acordaba Oscar. Pero sí, perfecto. And that's correct. For example, what you did was to describe somebody else, right? Lo que hicieron fue describirse, y lo cual está perfecto. Sí, Sofía. Hoy sí. Ok, teacher. Yo estuve con Sarai. Mm-hmm. Ok. And description. She is saving. Yeah. Ok. Yes. I have, she have red hair. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Is a student university. She is small. Mm-hmm. And tell about yourself. Is a shy or tímida? Shy? Yes. Or, yes. Yes. Okay. Yeah. Okay. Okay, cool. Solamente. Mm-hmm. Perfecto. And yes, if you see, they described their personality, right? Describieron la personalidad de alguien. Alguien puede ser extrovertido, tímido, shy, outgoing, angry too, happy. That I don't know if you met somebody that somehow is always happy, right? Siempre conocemos a alguien que de alguna manera siempre anda feliz. Y es como que transmítame esa felicidad, por favor. Right? So, with the verb to be, you are able to describe this person. Now, in that case, that I see that everybody did pretty good. Todos estuvieron perfecto ayer. Así que vamos a continuar con algo que no pude mostrarles ayer. So, yesterday I just mentioned how to do verb to be sentences, right? Solo compartimos cómo se podrían hacer las oraciones con el verbo to be. Si ustedes son más inclinados a las fórmulas, ahorita se las voy a poner cómo podría ser, pero no es necesario que se aprendan de memoria esto. Ustedes, al igual que en el español, luego nos va a salir bien natural sin estar pensando que esto va primero, luego esto, ¿right? Pero para mientras vamos a hacerlo así. Vamos, le voy a enseñar también ahorita. Yo sé que la mayoría sabe, pero lo vamos a ver cómo para refrescar, ¿ok? Cómo hacer preguntas. Pero primero vamos a poner la fórmula de las oraciones, ¿right? So yesterday we already did this. Ya hicieron esto, así que ustedes ya saben cómo es. First, when you're doing a positive sentence, cuando estamos haciendo una oración en positivo, por aquí, positivo, right? We have several parts that we need to include. Tenemos varias partes que tenemos que incluir. First is the subject, right? El sujeto de la oración, así como lo decimos en español. Then we have, ¿qué tenemos luego del sujeto? The verb. Perfect, thank you, Luis. The verb, exacto. En este caso sería the verb to be, porque de eso estamos hablando, ¿verdad? Verbo, vamos a ponerlo en español, ser o estar. Estar. Uh-huh. Luego iría... nosotros en español le decimos predicado. But in English, you may know it as complement. Right? El complemento. Y no nos compliquemos en español, también puede ser así. Right? So, vamos a poner aquí. Okay.
All right. So if you want to do a positive sentence, this is how you should do it, right? Si quisiéramos hacer una oración en positivo, sería así. For example, I es el sujeto. Am es el verbo. Ajá. Díganme un complemento de cualquiera de los ejemplos que se utilizaron ayer. So happy. Perfect. So happy. Le agregó algo más ahí, Luis. All right. So. Yes. So happy. Está bien. Está perfecto. El so, ya nos adelantamos un poquito, pero lo podemos cubrir. No hay problema. So es un adverbio. An adverb. Right. El adverbio, según la teoría, es que modifica al verbo. Pero si lo queremos poner bien simple, el adverbio solo te agrega más información de cualquier verbo que estemos utilizando. Algo importante, la oración funciona con y sin el adverbio. Así que si ustedes no quieren poner so happy, está bien. Y si lo quieren poner, está bien también. Lo que hace en este caso es que estamos enfatizando de que yo estoy bien feliz, right? I am so happy. So, this is an adverb. Lo pueden incluir, iría aquí en medio. En medio del verbo to be y en medio del complemento. Quedaría algo así. Y el adverbio se puede utilizar en positivo y negativo. Sí, en positivo y negativo. Eso sería el verbo más el adverbio. Más el complemento. Y es más, si no lo quieren utilizar, y ustedes le podemos poner un paréntesis para que vean que puede estar sin él. Pero si lo agregan, mucho que mejor, porque estamos enfatizando cualquier verbo que estamos utilizando. Cuando digo cualquier verbo es porque se puede utilizar con el verbo to be y con cualquier otro verbo que ustedes quieran. Por ejemplo, I fell so hard, me caí tan fuerte. Por ejemplo, cuando uno está chiquito, bueno, no lo voy a mentir, cuando he estado grande también me he caído, ¿verdad? De los que uno se desliza. O por ejemplo, he estado bien enojada porque algo pasó o cualquier otra cosa, right? So, I am so happy. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? Con cualquier pronombre. I am a morning person. Perfect. I am a morning person. That's amazing, right? Soy una persona madrugadora. O que le gusta levantarse temprano. Right? Ella lo dijo, no yo. Estoy bromeando. So, I am a morning person. ¿Qué otro? También podemos utilizar las terceras personas. She is so happy. She is a morning person. We are so happy. They are so happy. Sí, Alejandro. They are a good family. Perfect. They are a good family. That's cool. Thank you, Liz. He is intelligent. Thank you, Sofia. He is. Okay. Alejandro ya no tiene preguntas. Vi que tenía la manita levantada. He is intelligent. Okay. All right. So this is for a positive sentence, right? Esto es para oraciones en positivo. Las oraciones en negativo solo cambian un poquito. Solo se le agrega el not después del verbo. Así que, pero de igual manera vamos a poner la fórmula, right? Negative sentence. Oración en negativo. And it's the same. Subject plus. En este caso pongo verb to be, pero puede ser cualquier verbo. Not plus complement.
Right. Sujeto. Se traduciría así, pero no es así, ¿verdad? Porque en español es al revés. Yo no soy. El no, el negativo, lo lleva antes del verbo. Pero en inglés, el negativo lo lleva después del verbo. Entonces, solo voy a traducir lo que dice ahí, pero en español es completamente diferente. ¿Ok? Entonces, ocupemos una oración de las que está arriba. I am not happy. Yo no estoy feliz. Si se fijan acá, el not va después del verbo. Y aquí el no va antes del verbo. ¿Ok? Por eso esto solo lo estoy traduciendo. No es que sí sea en español. ¿Ok? So, a esto es una de las cosas que las personas se refieren. No sé si ustedes han escuchado que dicen que el inglés se habla al revés. Que si uno puede hablar al revés, puede hablar inglés. A mí me lo decían cuando estaba chiquita, no sé por qué. Pero esta es una de las cosas a las que se refieren cuando la gente decía eso. Porque hay varias cosas que las vamos a poner de manera diferente de cómo está en español. Ok, so the negative sentence, you just add not. La oración negativa es, digamos, sencilla porque solo se le agrega el not después del verbo y antes del complemento. También puede llevar adverbio, como en el positivo. Sería el sujeto, subject, plus the verb to be, plus not. And the complement. Ay, me equivoqué aquí. Wait. I am so not happy. Al revés. No, Rocío, no me manches la pizarra, por favor. No se preocupe, no. Tranquila. Tranquila. I am so not happy. Es, solo lo estamos utilizando para decir, yo en serio que no estoy feliz. Digamos que esta oración sería así como bien sarcástica. Si ustedes se le quieren decir a alguien. Como cuando le dicen, ¿estás feliz con los resultados del partido de fútbol? I am so not happy with that. Right? De verdad que no estoy feliz. So it can be a sarcasm. Ok. ¿Y alguna pregunta hasta ahorita? Perdón, no les había dicho. ¿Any questions so far? ¿No? Hoy vienen bien calladitos, ya me fijé. ¿Por qué? Interrúmpanme, pregúntenme. Please. Solo así voy a saber si está claro lo que estoy diciendo. Si no, yo voy a asumir que estamos bien. Ok. Si no hay preguntas, vamos a hacer ya lo último para que vayamos a practicar. For me is... I'm sorry, Manuel. I'm sorry. No, for me it's okay so far. Awesome. Thank you very much. Yeah. So, right now we will cover questions, right? How do we do questions? I remember that Manuel mentioned this to somebody yesterday, and he was right. Recuerdo que Manuel mencionó esto ayer, lo cual está en lo correcto. De que... Si ustedes se fijan en las oraciones, primero va el sujeto y luego el verbo. En las preguntas solo se hace al revés. Todo queda igual, pero el verbo pasa a primer lugar y el sujeto pasa a segundo lugar. Entonces sería verb to be. Y esto aplica, como les dije, en las otras fórmulas también.
Esto aplica para cualquier verbo, no solo el verbo to be. So it will be verb to be plus subject plus complement. ¿Puede ser adverbio también acá? Esto. Y saben que se me olvidó el símbolo de pregunta. Qué barbaridad, lo más importante. The question mark. ¿Cómo se escribe eso? Se dice question mark. ¿Ok? Así se dice signo de pregunta en inglés. Question mark. So, you will have the verb to be plus subject plus adverb if you want to plus the complement plus question mark. ¿Ok? Vamos a hacer la pregunta que les di. Right? Sigamos con el mismo ejemplo de I am happy. Si yo le estoy preguntando a usted, ese ya no sería el verbo am. Como estoy hablando de tú, o de vos, o de usted, no sé cómo, si ustedes vocean a la gente o la tutean, puede ser cualquiera de las dos. Entonces, la comenzaría con el verbo are. Are, you. Are you happy? Perfect, thank you, Luis. Ajá, ¿sí, Sofía? No, 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 lo mismo, are you happy? Okay. Okay. Sí, güey. Yeah, estamos en la misma página, entonces. Are you happy? Right? Si se fijan, solo le damos vuelta en el orden de cómo va, ya sea una respuesta positiva o una respuesta negativa. Y funciona con cualquier pronombre. Con el tercera persona, funciona. Is he or she happy? ¿Verdad? Solo que la única que suena rara, am I happy? Porque es, yo soy feliz, es una pregunta más filosófica, yes, digamos. Ajá. Yes. Que yo me pregunte, ¿estoy feliz? Solo yo me lo pregunto en mi mente cuando estoy yo sola. Pero no voy a venir y le voy a decir a Sofía, Sofía, ¿soy yo feliz? No, ¿verdad? Por eso es bien extraño utilizarla así. Ajá, solo cuando lo vamos a preguntar a alguien más. Are you happy? Is he happy? Is she happy? Am I happy? That one is weird. Le vamos a decir que es extraña. Pero se puede utilizar, yes. Si están teniendo una conversación bien filosófica y a las 2 de la mañana, se puede, esa pregunta es válida. Right? Am I happy? Am I happy? Perfect. Yes. Y esa respuesta. Awesome. Thank you. Yes, teacher. You are happy. Thank you. Yes. Thank you very much. So, you can ask whatever you want in these type of questions, right? Podemos preguntar prácticamente lo que se nos ocurra. Por ejemplo, si vemos a alguien que está así todo decaído y todo, no sabemos si está triste o si está enfermo, porque hay personas que no necesariamente están tristes, sino de que le sucede algo. Por ejemplo, tienen gripe, aunque hoy la gripe da miedo porque no se sabe si es COVID, ¿verdad? O si le cayó mala comida, right? Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, cuando yo estaba chiquita, mis papás me preguntaban que cómo me había ido en la escuela, right? O también podemos hacer preguntas para preguntarle a la gente, pero valga la redundancia, en dónde se encuentran, ¿verdad? Eso se lo voy a explicar un poquito más mañana porque son las preguntas WH. Si ustedes lo quieren revisar antes de mañana, no hay problema. Pero eso es lo que deberíamos mañana, ¿sí? WH questions. Ahorita solo nos vamos a concentrar. Aunque si ustedes saben hacer preguntas WH, no hay problema. No es que lo voy a regañar, que lo hagan en la práctica, ¿sí? Pero si no saben, podemos hacer las preguntas solo así. Porque hoy nos vamos a entrevistar unos con otros. All right? So, for example, you may ask about their mood. Pueden preguntar cómo se sienten. Por ejemplo, cómo están, cómo se le dice.
Exacto, un sentimiento. Gracias, gracias. How they are feeling, right? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten felices? ¿Se sienten tristes? ¿Se sienten cansados? Cualquiera de esas, right? Pueden preguntar también, por ejemplo, lo que les dije de la ubicación de las personas. ¿En dónde estás? Are you at home? ¿Estás en tu casa? ¿Verdad? Location. Lo vamos a ir traduciendo de una vez. Estos son ejemplos. Si ustedes no quieren seguir estos y quieren seguir otros que ustedes quieren, no hay problema. Quiero ver qué más podemos preguntar. Por ejemplo, si un familiar está en su casa, bueno, si viven con su familia, por ejemplo, yo vivo con mis papás todavía. So, somebody may ask me, is your mom home? ¿Está tu mamá en casa, verdad? O le voy a poner un ejemplo de esto que te voy a poner. Are you sick? Are you sad? Y la pueden responder ya sea con respuesta larga o respuesta corta. ¿A qué me refiero con respuesta larga? Siguiendo las fórmulas que les acabo de dar. Pueden decir, yes, I am sick. Si es que es cierto. Si no es cierto, van a decir, no. ¿Cómo sería? No, no estoy enfermo. No, I am not. Perfect. No, I am not sick. Right? I'm not sick. Una respuesta corta, perdón, todas son correctas. Solo sería, yes, I am. Yes, I am. Ajá. Y la respuesta corta y negativa, ¿cómo sería entonces? ¿Le puedo ayudar con no, el no? No, I am not. No. Perfect. I am not. No, I am not. Ahí está. Are you sad? Y seguiríamos la misma, ¿verdad? Ahí ustedes escogen si quieren una respuesta larga o una respuesta corta. Todas son correctas. Ahí depende de qué es lo que prefieren. Por ejemplo, las contracciones. Hay personas que no les gusta utilizarlas y está bien. Y hay personas que prefieren las contracciones de las palabras. Por ejemplo, en lugar de decir I am, dicen am. Ajá. Las dos son correctas. Ahí usted, la que ustedes quieran utilizar. Las contracciones, digamos que se les recomienda más para sonar más nativos. Porque los nativos casi todo contraen. Hasta palabras que no tendrían que tener contracción. Hay contracción para ellos, ellos se las inventan. Pero, sí, créanme, ahí le voy a pasar un documento para que vean. Sí, Irma. Yo tenía una duda. Dígame. El verbo am, A-M, se pronuncia am o em. Am. Como que está disfrutando algo. Porque yo había escuchado, bueno, en libros y todo eso, que se pronunciaba M, así como I am. Yes, it depends on the accent. Sí, depende del acento de la persona. Es que fíjese que depende del acento de la persona. El más aceptado es el am. Pero sí, M también lo va a escuchar. Generalmente el M se lo he escuchado a personas que son del suroeste. Del suroeste, gracias. Yo viéndome las manos para ver dónde era, lo siento. Pero sí, del suroeste, esas personas es donde tienen esa pronunciación. Igual en Estados Unidos existen un montón de pronunciaciones, pero sí, cualquiera de las dos está bien también. Pero digamos, para alguien que está comenzando, puede utilizar el am o el em. Ahí no hay problema. Le voy a poner un ejemplo. El cannot. Contractado es can't. Pero los ingleses dicen can't. Can't. Ajá. Entonces, ambas pronunciaciones son correctas.
Ahí lo que la va a diferenciar es qué acento fue el que usted aprendió. Si yo digo I can't, si se fija es como una E, can't. Es un acento más estadounidense. Pero si digo I can't, es un acento más europeo. Australiano. Ajá, australiano también, ellos que tienen todavía el acento contraen inglés. Ajá. Yes. Y lo dicen de esa manera, I can't do it. Me gusta escuchar ese acento a mí, pero no puedo hablarlo así. Sí, Sofía, dígame. ¿Tiene la manita levantada? No. Ella solita se levantó. Sí. No, teacher, no. Ah, oye, pues. Ah, pues sí, le voy a bajar la manita. Dígame, ¿alguien más me habló? Viene siendo, perdón, como nosotros en el español que tenemos muchas pronunciaciones. Acá exacto tenemos que, por decir, pues sí, decimos, pues hey, que no sé, en cosas así. Digamos, la variación de las pronunciaciones en inglés es parecido al español, digamos que la región también, digamos, en San Miguel hablan diferente con la J, nosotros diferente, así, me imagino que es el inglés, ¿verdad? Exacto, me quitó la palabra a la boca. Es más, gracias, Oscar. Pónganse a pensar el español salvadoreño. No nos fijemos en el de los guatemaltecos que lo hablan cantadito o el de los colombianos, ¿verdad? Aquí mismo en El Salvador. El oriente habla muy diferente a la zona central y el occidente también tiene su acento. Tiene el occidente yo siento que la gente habla más como guatemaltecos. No estoy criticándolos, sino que estamos viendo cómo cambia nuestro acento, en nuestro mismo país. Entonces pasa lo mismo. Hay en libros que lo van a escuchar como M. Y hay en otros libros que lo van a escuchar como M. Ajá, ahí depende de la persona que esté narrando el libro. Ajá, igual aquí. Por ejemplo, mi acento puede ser muy diferente. Y si yo voy que a Morazán, esa persona va a hablar diferente. Ya no digamos en otro país. Por ejemplo, los colombianos. A mí me gusta cómo hablan ellos, bien bonito. Los argentinos, ¿verdad? Ellos hablan súper diferente a nosotros. Y pasa lo mismo con el inglés. En el mismo Estados Unidos, muchas personas hablan diferente. Hasta depende, por cierto, de su origen étnico. Porque una persona asiática va a pronunciar diferente las palabras. Un francés va a pronunciar diferente las palabras. Un alemán es bien tosco, bien fuerte su acento. Al igual de todas esas partes. Así que aquí no es que haya una u otra pronunciación correcta. Yo les recomiendo que utilicen la que se les salga más fácil. Si ustedes sienten que es más fácil I am, perfecto. Si sienten que es más fácil I am, perfecto también. All right. All right. Otra pregunta, porque bueno, Sí, yo me he dado cuenta o son rumores, pero lo sé. Así pronto, el inglés, ¿verdad? Se le cortó, Oscar. No le escuché la pregunta. Solo le escuché que son rumores. El que son rumores. Ajá, es que no sé, ¿verdad? Que tan cierto será que los españoles, ¿verdad? Ajá. En España, digamos, tal como escriben el inglés, así lo pronuncian. No es como nosotros que estamos buscando cómo pronunciar, ¿verdad? No sé si será cierto y por qué se deberá eso. Sí, es cierto, no son rumores, no es como la canción. Fíjense que no sé por qué, honestamente, pero sí, he notado que los españoles, así como se escribe, la pronunciación que hacen es así como se dicen las palabras en español. Como usted dice, no buscan la correcta pronunciación de las palabras. Por ejemplo, si yo digo, la correcta pronunciación sería I am so happy, pero ellos dirían I am so happy. Ya he escuchado personas que lo dicen así. Ahí sí depende más de la persona, porque no todos los españoles son así. Al igual que no todos los salvadoreños son como ustedes que buscan mejorar su inglés, ¿verdad? Entonces existe, ajá, sí existe, sí pasa, pero ahí sería de tomar ejemplo para nosotros mismos de que tenemos como ustedes buscar la mejora continua para poder pronunciar bien las palabras. Pero sí pasa, igual aquí pasa también, no nos vayamos tan lejos. Sí, perfecto. Y les quité un montón de tiempo.
Sorry. Déjenme hacer una captura de pantalla ahorita para enviárselas al WhatsApp. Y ya saben, la práctica de hoy es hacer preguntas que ustedes prefieran. Yo les he puesto unos ejemplos. Si ustedes quieren hacer esas mismas preguntas, está bien. Pero también me gustaría que creen nuevas preguntas con el contenido que han visto hasta ahorita en la plataforma. ¿Ok? Así que, ¿hay alguna pregunta antes de que nos vayamos a la práctica? Por cierto, ya les envié la captura de WhatsApp. Y antes de irnos a practicar, vamos a tomar la foto de grupo. Sí, antes de que se me olvide y nos vayamos. Porque si no, va a ser como que ustedes no vinieron y que yo no trabajé. No, mentiras. Ok, les voy a pedir que encendamos la cámara. Ay, perdón. Damos la cámara un ratito para hacer la captura de pantalla. Gorditos y bonitos. Cabal. Gorditos y bonitos. Todos pachoncitos. Ok, a la cuenta de tres voy a tomar dos porque tienen que salir todos los nombres. Y no se ven todos los nombres. Bueno. La primera, la cuenta de tres. Una, dos, tres. Vamos con la segunda. Ok, a la cuenta de tres de nuevo. Una, dos, tres. Perfecto. Vaya, hoy sí. Ahora que ya cubrimos todo esto, mañana solo vamos a cubrir esas de las preguntas WH y les voy a dar más tiempo para que practiquen. Un poquito más de media hora tendrían para practicar mañana y yo les traería también ejemplos para que ustedes puedan hacer esas preguntas y crear más preguntas a base de eso. So, ¿alguna duda que tengan antes de que los separe? Teacher, dime. Yo tengo una duda. Fíjese que ahora que entré a lo del material, en el primer módulo, bueno, no sé, yo había escuchado en la pronunciación de los números telefónicos. Ajá. Cuando escucho los audios y yo generalmente, o no sé si yo era la que estaba equivocada, pero yo había visto que la pronunciación del cero es zero. Cuando da el número de teléfono. Pero cuando escucho los audios, hasta los reproduje varias veces, la persona de los audios dice, oh. Yes, es una confusión válida. Lo que pasa que en inglés se suena más natural, más nativo, decir oh, como de oh. Okay. Ajá. Entonces, digamos que mi número de teléfono tuviera un cero, que fuera 2210, un número fijo. 2210. En lugar de decir 2210. Ambas pronunciaciones, por cierto, están correctas. ¿Son correctas? Ok. Sí. Okay. Sin embargo, lo ponen así en el audio para que ustedes se vayan acostumbrando también a cómo se comunican los nativos. Porque, como les digo, ellos contraen y hacen todo más cortito. Entonces, correct, es más corta la pronunciación O que zero. Por eso. Y un pero poco más fácil, correctos, quizás. Definitivamente. Sí. Sí, es más fácil decir okay, O que zero. Porque hay que hacer el Z, Z como el una zero, vibración. Ajá, okay, por eso. Pero sí, ambas son correctas. Ah, ok, ok. Ok, perfecto, esa era mi duda. Gracias, teacher. Ya sabe. Vaya, para que todos tengan oportunidad de practicar bien, bien, todos van a ser grupos, van a ser en parejas y solo va a haber un grupo de tres. ¿Ok? Así que los voy a separar ahorita para que tengan tiempo suficiente. Vamos, le va a salir ahorita la invitación.
usted le pregunta a, no, a Miranda. Ma, Mirna, perdón. Okay. Okay. Let's go. Oscar. Oscar, are you sad or happy? I'm so happy. Okay. Are you in your house? Home? Home. Yes, I'm in my home. Okay. Are you tired? ¿Cómo sería? Repítame. Are you tired? I'm not. Not. Okay. I'm not tired. Sick? I'm not sick. Sick. Okay. Hasta ahí. Ahora pregunta. Hola, Sonia, ¿me la dejaron solita? Sí. Ay, no, lo siento, no me había fijado. Perdón. Espérame, ahorita viene, quiero ver. Carlos. Vamos a ver, sale okay. A las 5. Solo déjeme, aquí está. Pero me voy a esperar hasta que se una, para asegurarme. Yo me iba a quedar así, pero no, dije yo, mejor no. Voy a pedir ayuda. Sí. Es que para practicar, ¿verdad? Es sí. Importante. Ahí está. Hello, Carlos. ¿Me puede escuchar? Sí. Yes. Ok, cool. Ah, pues, démosle. Practiquemos. Ok. Hello. Hello, Carlos. My name is Carlos. Nice to meet you. Yes. Hi. My name is Sonia. Nice to meet you too. Vamos a practicar, ¿verdad? Ok. Es una entrevista, un tipo de entrevista, dijo, ¿no? Sí, algo así. ¿Perdón? Sí. Pero a mí me cuesta un poco aún, ¿verdad? No sé si a usted. Pero igual, ¿verdad? Estamos tratando de aprender. No, ya puedo. Sí. Sí lleva anotado, ¿no? Sería, ¿cómo se llama? Sería, si quieres preguntar si me gusta leer, no. Si me preguntas si estoy leyendo, es are you read right now? Pero de gustarme sería do you like read? Pero como no estamos en el do you todavía, sería solo are you read, que si estás leyendo, ¿verdad? Yes. No sé si me preguntó a mí, pero sí es correcto. ¿Sí? Ah, vale, perdón. No, la vi que estaba ahí. Ah, ok. Estaba de incógnito. Entonces, esa era la pregunta. ¿Mm? Es que ella me preguntó que si me gustaba leer. Pero yo creo que ella me quería preguntar que si estaba leyendo. Porque pienso que para preguntarme si me gusta algo, tenemos que poner el do you, pero como no estamos en esa clase, ¿verdad? Sí. Sí, igual. La pregunta, si usted puede responderla, la puede responder. Pero está en lo correcto. Do you like to read? Es, ¿te gusta leer? Y si me está preguntando si estoy leyendo ahorita, sería, are you reading right now? That is correct. Are you reading right now? En este caso, reading. Ajá, no. ING. ING, aunque a este se le conoce como gerundio, no como verbo. Ajá, por eso es que se pone ING. Ajá, porque no es el verbo en sí, sino que el verbo principal es are. Are you reading?
Ajá. Pero bueno, sí, pero después vamos a llegar a eso del ING, ¿verdad? Sí, sí, no me equivoco, sí. En la sección 4, ya voy a revisar. Ah, vaya. Entonces está bien, así que le haya explicado medio a ella. No, pero está bien la explicación. Sí. Ah, sí, vaya. Yo la escuché toda. Ah, vaya, chido. Gracias. You're welcome. ¿Dónde estás, amiga? Ahí estás. Aquí. Why not? I are you tired, baby? Yes, I am tired. Sí, no, la de ayer. Hi, teacher. Hello. Yo queriendo estar en de incógnito ahorita. Y la estábamos viendo. Así veo. ¿Qué tal? Bien. Yo tenía una consulta. Bien. Cuando estamos haciendo las preguntas, siempre vamos a hacer con are you sick? Y en el caso de que yo quisiera preguntarle a alguien por otra persona. Ajá, hoy sí, sería en tercera persona. Ajá. Digamos, el are you cambiaría a is he, ajá, o is she, dependiendo del género de la persona. Así que, si digamos, ajá, usted le pregunta a Jamie cómo está Maybelline, sería is she sick, pero digamos que quiere preguntar por Manuel, is he sick. Y también puede decir el nombre en lugar del pronombre. ¿Is Manuel sick? ¿Is Maybelline sick? Uh-huh. Ajá, cuando pregunta por alguien, siempre va a ser tercera persona. Si es una persona, si son varias, sería ¿are they sick? Porque ya son más de dos. Más de dos. Uh-huh. Ok. Ok, cool. Pero creo que vamos a regresar ya porque tengo que volver a pasar la lista y no les quiero quitar mucho tiempo. Así que les voy a avisar a los demás de que vamos a regresar. Que no se asusten. Me va a aparecer el mensajito de salir de grupos pequeños. Así que, okay, thank you. Thank you, Manuel. No se te escucha. Thank you, sir. It's a pleasure. Me too. Cool. Awesome. Thank you very much for coming back, guys. Así que mañana, como ya cubrimos la mayoría del contenido, lo que vamos a hacer es que le voy a dar más tiempo porque les he estado dando muy poquito tiempo para que practiquen. ¿Ok? So, a promise. Si no cumplo la promesa, regáñenme, por favor. Y cállenme porque mucho me gusta hablar a mí. So, antes de que nos vayamos, y perdón que le voy a quitar un par de minutitos, tengo que pasar la lista de asistencia de nuevo. ¿Ok? Lo vamos a hacer rapidito para no quitarles mucho tiempo. ¿De acuerdo? Yes. Okay. Yes. Thank you. Cool. Yes. Thank you very much. Rápido entonces. Alan, Luis Díaz, present. Luis Díaz solo me dijo presente. Chivo. Thank you. Alan, Díaz. Hi. Sorry. Thank you. No, don't worry. Está bien, no se preocupe. Alison Rosales. Presente. Gracias.
Betty Rivera. Ah, ya la vi, ya la vi. Catherine Rodríguez. Presente. Gracias. Saraí Navarro. Presente. Gracias. Gracias. Elizabeth Chávez. No, ok. Merlina de Los Ángeles Ramos. No, ok. Presente. O sí. Ah, ok, perdón, no la escuché. Sí, pero ya la escuché, hoy sí ya la escuché. Erika Rosales. Erika Lisbeth Rosales. Aquí. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Gabriela Carolina. No. Bye. Lucy Rivera. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño. Present. Gracias. Irma Yolanda Susana. I'm here. Thank you. Jamie Dayanara Rivera. Aquí. Solo quería preguntar si al inicio me tomó la asistencia porque creo que no me escuchó. No, sí, sí. Lo que pasa es que la tengo que pasar dos veces. Ajá, pero sí, ya la tenía. Uh-huh. Bye, gracias. Gracias a ti. José Carlos. Me acuerdo que lo escuché. Y lo vi en un grupo, pero ya no lo veo. Ok, pero él estuvo al principio. Katia Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Presente. Gracias. A Luis ya no lo voy a decir porque ya me dijo presente al principio. No, mentiras. Pero sí, ya lo vi. Thank you, teacher. Thank you. Luz Yamilet Quintanilla. Luz. Casey, sí, no se preocupe, sí la tomé al principio. Manuel Fernando Someta. Present, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Present. Gracias. Mirna Noemí Orellana. Mirna, ¿estará por aquí? No la veo. Oscar Baltasar Meléndez. Here. Present. Thank you. Roberto Alejandro Escobar. Here. Thank you. Sara Nicole Mejía. Presente. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Presente. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Here. Thank you. Janet del Rosario Mejía Teleno. Present. Y Yesenia Noemí Espinosa. Nope. Okay. All right. Thank you very much, guys. Tomorrow. Mirna, sí. Sí la logré ver. Ya está anotada. Thank you. Hola, a mí me sacó me cuando cambiamos. ¿Qué pasó? Me hablaron otras personas y no escuché. A no me mencionó, la sesión. Sofía, sí lo mencioné. Ya está. Ok. Sí. Lo siento, compañero. Carlos. Sí, la sesión me sacó cuando estábamos cambiando ya para volver al grupo. Me sacó. Entonces, pero logré entrar todavía. A ver, no, pero ya me había contestado. Esta solo es la segunda. Para, okay. Por si no les había tomado asistencia, ahorita ya le cambié el estado a varias personas, por cierto, que tenían inasistencia. Ajá, pero ya, eso solo es solo para asegurarme. Usted ya la tenía, sí. Igual, Sofía estaba también. Así que, guys, okay, mañana, teacher. You're welcome. Mañana lo que vamos a hacer es que yo solo les voy a dar ejemplos con las preguntas WH para que ustedes puedan tener más tiempo de desenvolverse, right? Lo importante también es practicar speaking, not only listening. Okay? So tomorrow okay. You will have more examples. See you. Por cierto, para adelantarles, en el transcurso de la tarde les voy a enviar
las preguntas por si ustedes las quieren estudiar, pero de igual manera la voy a explicar en la clase. ¿Ok? Ok. All right, cool. God see you tomorrow. You. Thank you very much. God bless you see too. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Okay, take teacher. Care. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye, teacher. Thank you. Have a good night. Thank you. Bye. 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 Take care. Gracias. Okay.